Pues volvemos, seguimos en Interalmería Televisión en la noche del Martes Santo, avanzada ya la noche. Son exactamente las 12 menos 3 minutos y el Santo Cristo del Perdón está en la puerta del santuario de la patrona de Almería. Isabel, muy buenas noches. Muy buenas noches nuevamente. Es que lo prometido es deuda, dijimos que volvíamos y vamos a llevarle a vuestras casas todo lo que quedaba todavía por transcurrir en esta noche. Y ese todo se resume en este, en el Cristo del Perdón y la lluvia, que ya ha entrado en carrera oficial, acaba de saludar a la patrona de la ciudad, la Santísima Virgen del Mar, y emprende sus primeros pasos hacia aquí, hacia nuestra posición, a la plaza de la catedral. Avanza el Cristo del Perdón como avanza la noche del Martes Santo. Es indisoluble en Almería, no hay amor sin perdón ni perdón sin amor, como nos dicen nuestros mayores desde hace muchísimo tiempo. Y este avance, este caminar, este avanzar del tiempo, lo está viendo en primera persona nuestro compañero Cele Díaz. Cele, ¿cómo va la procesión del perdón? Pues sí, Jorge, estamos aquí justo en la plaza de la Virgen del Mar y la procesión va según lo previsto. De hecho, hace unos minutos estábamos hablando con uno de los colaboradores de la hermandad que van organizando el paso y nos comentó que está muy contento lo previsto en cuanto a ellos, que se estaban sorprendidos porque hay muchísima gente realmente a esta disfrutando de esta estación de penitencia, de la del perdón. Nos decía este colaborador que tanto como durante todo el trayecto hasta esta plaza de la Virgen del Mar, la gente iba acompañando, ellos notaban que conforme iban avanzando el cortejo, la gente iba avanzando y cada vez que llegaba a un nuevo tramo del recorrido se encontraban con más y más gente. Así que de momento esa es la valoración que están haciendo desde dentro, desde la hermandad, positiva y todo según lo previsto. Aquí ya vemos al Cristo del Perdón abandonar ya el templo de la Virgen del Mar. ¿Qué imagen más bella con el santuario de nuestra patrona, de la patrona de todos los almerienses a su espalda, mientras que avanza por esta carrera oficial? ¿Qué imagen más bella, verdad, Isabel? Hombre, la estampa es preciosa, está claro. El templo, el santuario de nuestra patrona, el Cristo del Perdón, que ya avanza y, como decíamos antes, le quedan muy poquitos metros para llegar, recordemos, saldrá de la Plaza Virgen del Mar, hará calle Gravina, subirá por calle Real, Eduardo Pérez. Y en nada tendremos aquí la cruz de guía ya para poder disfrutar de esta hermandad que aún perdura su nombre de juvenil. Sí, que los jóvenes que la fundaron son ya hombres con canas. Sí. Pero sí, efectivamente, una hermandad juvenil. Una hermandad juvenil que además tiene un arraigo enorme en la ciudad de Almería. Será de las hermandades que con más fervor acompañan los almerienses. E incluso a falta de aproximadamente 30 minutos para que llegue el Cristo a la Plaza de la Catedral, la Plaza de la Catedral empieza a estar llena de gente. Sí, la Plaza de la Catedral es un rebosadero que hasta hace escasos minutos lucía casi vacía de público, que ya ha vuelto a llenarla para ver los casi 300 hermanos vestidos con túnica que vamos a ver procesionar por aquí, por delante de este balcón de la Casa Obispal. Y yo tengo una duda, Cele Díaz. ¿Llegaste a saber con cuánto tiempo de antelación sí habían llegado los cofrades almerienses a la calle del Silencio? No, ese dato no lo tenemos, pero vamos. Me ahorro la cena, Cele, me ahorro la cena. Hemos visto allí, podemos intuir que con bastante tiempo con anterioridad, porque realmente había muchísima gente en todas las calles de los alrededores de la iglesia. Así es, al margen de la broma, es una hermandad muy populosa que arrastra muchísimo fervor, muchísima gente que no quiere dejar pasar esta noche de Martes Santo sin acompañar al Señor del Perdón. Con bastante antelación, lo comentábamos hace también unos segundos, ¿no?, que también con bastante antelación se ha llenado esta plaza de la catedral y todas las calles del recorrido por el que pasa esta, como dice, esta populosa hermandad que goza de muchísimo fervor, de muchísima devoción y de muchísimas personas, bueno, que les gusta verla pasar y que es una indiscutible de las de esta, no me la pierdo.
¿Me permite que escuchemos un poquito el racheo de los costaleros? Venga. Esto que estamos viendo es la calle Eduardo Pérez, ¿puede ser, Isabel? Sí, y preguntarán ustedes de sus casas, ¿por qué hablan Jorge e Isa tan bajito? Es que en la Plaza de la Catedral... Mira cómo está la calle Eduardo Pérez. Sí, en la Plaza de la Catedral, como le comento, se ha hecho la oscuridad, se han apagado las luces, aún estando a más de media hora de que pueda pasar sí, por aquí. Me gustaría, compañeros, si pueden enfocar la Plaza de la Catedral en este momento, no se ve absolutamente nada. Y el silencio es abrumador. Enseguida la vamos a ver, es sobrecogedor cómo la ciudad se prepara para recibir. Mira, ya está la cruz de guía por Eduardo Pérez. Lo decimos antes, un cortejo extensísimo, casi 300 hermanos vestidos de túnica. Mira la ahí catedral. Están viendo, mira ustedes qué estampa. La luz que ven, lógicamente, es el interior de la catedral, está el Cristo de la Escucha en la puerta, pero todo lo demás que no se ve es la propia plaza. Además hemos vivido un momento como de euforia, de énfasis, ¿verdad? Cuando se han apagado las luces de esta plaza de la catedral, sí. Y la gente casi que ha festejado de una manera muy comedida y muy educada este silencio, como diciendo, el Cristo del sí. Perdón ya está por llegar. Efectivamente, ha sido emocionante porque al apagarse las luces de golpe la gente pensaba que el Cristo estaba ya casi, llegando. Casi, ha habido casi una exclamación. Exactamente, casi ha llegado a arrancar un aplauso en ese momento. Y esto no nos hace nada más que ver, aunque ustedes ahora no vean mucho, esa expectación y esas ganas que tiene el pueblo de Almería de ver llegar al Cristo del Perdón a la Plaza de la Catedral. Por cierto, Isabel, estábamos viendo la salida de este Cristo del Perdón y no hemos quedado a medias porque estaba la Virgen del Primer Dolor en carrera oficial. Si te apetece, ¿podemos ver la salida a terminar del Cristo del Perdón? Venga, vamos ahí. Thank you.
digo que sí, sigo. Copar la grabación. Así salía la hermandad del perdón hacia la calle Silencio, que era la siguiente en la revira a la izquierda. Y ahora volvemos al directo. Ya tenemos la cruz de guía del perdón prácticamente alcanzando la catedral, la plaza de la catedral. Se pueden hacer ustedes una idea, según le hemos explicado las calles que tenían que transcurrir, desde que la última imagen es en directo en la plaza de Virgen del Mar, de lo extenso de este cortejo. Y solo rompe el silencio estos tambores sordos tan característicos de la hermandad del perdón, que como bien decía Jorge, ya llevan avanzado más de la mitad de la calle Eduardo Pérez y se pueden escuchar con toda claridad desde la plaza de la catedral. Además, Isabel, te cuento una curiosidad, que tú la sabes, seguro que tú la sabes, pero estos tambores que parece que llevan siempre el mismo son, la misma cadencia, en absoluto, son, entre comillas, marchas, en donde tocan distintas interpretaciones, no es siempre lo mismo, aunque lo parezca. Y también pueden ustedes comprobar, y le habrán dado cuenta, por supuesto, a lo largo del año, que la disposición de esta banda, de estos esclavos del bombo, es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver en cualquier otra procesión, que siempre van en la parte de atrás de los pasos procesionales, en este caso van abriendo justo detrás de la cruz guía, de esta cruz tan sobria. Son lo primero que podemos ver y escuchar, estos dos primeros faroles que acompañan a la cruz guía, y a continuación los tambores, que como bien decía Jorge, solo hay que prestar un poquito de atención para comprobar que son distintos sones que van tocando. Sí es cierto que de manera repetitiva a lo largo de toda la noche, pero que son varias piezas diferentes. Además, te puedo contar una curiosidad que no le importa a nadie, solo a ti, te voy a contar a ti. Pero los escucho todas las noches o muchas noches en el recinto ferial desde hace ya algunos meses, que es donde esta banda de esclavos del bombo ensaya todas estas piezas durante todo el invierno. Inconfundible, no puede uno pensar que está escuchando otra sabe que agrupación son ellos. Musical, sabe sino que son ellos. Ellos. Mucho trabajo, como decíamos, en cuanto a otras cosas, cuando le hablábamos del montaje de los pasos, cuando le hablábamos de otros tantos aspectos de los que conforman nuestros cortejos en las salidas procesionales, que parecen que son detalles mínimos, que a lo mejor no requieren de mucha preparación, pero todo esto que ustedes ven requiere de ensayo, requiere de muchas noches buenas, malas, con viento, con muchísima preparación, porque en una banda normal, digamos que el bombo va marcando los tiempos, normalmente en tres cuartos. En este caso no, en este caso son cadencias distintas en que tienes que saber cuándo toca el bombo. Y le hablábamos, lo hemos comentado antes, lo hemos comentado muchas veces, muchos jueves en plató. ¿Cómo se consigue? No sabría si lanzar la pregunta o porque no tengo la respuesta, obviamente, pero ¿cómo se consigue esta educación al pueblo, al ciudadano de a pie, al almeriense, al visitante que viene a la ciudad? Imagino que un poco por allá donde fuere, a lo que vienen, ¿no? Pero lo hablábamos antes, se apagaron las luces, se hizo el silencio, no se tuvieron que escuchar los típicos para que la gente se calle, ahora simplemente están pasando los tambores y estoy convencida que, aunque no nos estén viendo por televisión, prácticamente toda la plaza de la catedral puede estar escuchándonos, porque es que no se escucha absolutamente nada. Totalmente, es una hermandad que tiene esa forma de entender la procesión y sabe expandirla, sabe exportarla a todas las personas y que están cerca. Y lo comentábamos fuera de cámara, en este saber popular, ¿no?, en esta ciudadanía de a pie, a lo mejor gente no tan allegada al mundo de las cofradías, siempre ha sido esta, digamos, como popularmente conocida o como la hermandad del silencio, sin serla, como todos sabemos, es la hermandad del Jueves Santo, pero por el silencio que evoca, por ese que se produce al paso desde la cruz de guía, bueno, eso, me reitero. Sí, es muy normal que la gente se pregunte, ¿esta es la del silencio? Esta es la del silencio, efectivamente, y efectivamente la del silencio, pero para todos, y por la vocación del Cristo, es la hermandad del perdón. No sé si nos está escuchando Cele.
Sí, Jorge, estoy aquí con vosotros en la Plaza de la Catedral. Te iba a preguntar, Cele, llevamos mucho rato y no hemos visto las redes sociales. ¿Tenemos novedades de redes sociales esta noche? Pues sí. Habíamos lanzado una pregunta, no sé si hay alguien que haya sabido respondernos. Pues de momento no tenemos respuesta para esa pregunta. He dejado de escuchar a Cele, no sé si... ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, Cele nos dice que de momento no tenemos nadie que nos haya podido contestar a esta pregunta, pero bueno, quedan días de Semana Santa difícil por delante. La pregunta. Sí, tenemos mañana a nuestro Alfredo, que seguramente pueda darnos más información al tanto, pero nos quedan días por delante, ¿no, Cele? Para que nos puedan contestar. Eso es. Tenemos otros comentarios que cuando queráis podemos leerlos. Bueno, Cele, y danos tu impresión, porque desde aquí arriba es ensordecedor estos tambores, pero cuéntanos. Imagino que casi se siente vibrar, ¿no? Viéndola ahí tan a pie de calle y tan cercano a ti. Sí, la verdad es que es impresionante. Es lo que decía antes Jorge, que el mismo cortejo procesional va transmitiendo todo esto al público, a los asistentes, a los que están disfrutando de la Semana Santa. Y es impresionante. O sea, lo hemos visto en las diferentes conexiones en directo que hemos hecho desde la salida en la Plaza de la Virgen del Mar y ahora aquí en esta Plaza de la Catedral, y la verdad es que es lo que nos decía este colaborador, que por donde va pasando la gente como que va entrando en sintonía, ¿no? Va empatizando con todos los participantes de este cortejo procesional, de esta Hermandad del Perdón, y la verdad es que es impresionante ver toda la catedral, toda la plaza de la catedral oscuras, sin ver nada, solamente escuchando el sonido de los timbales que estamos ahora escuchando de fondo, y solamente el Cristo iluminado por los cuatro pebeteros que lo acompañan en el paso. Y otra cosa, Cele, que tú nos puedes corroborar, desde luego lo sabemos, pero podemos ver a lo largo de la Semana Santa en nuestros cortejos, mientras que ya vemos llegar a Cristo el Perdón por Eduardo Pérez, que bueno, se producen muchas veces estos llamados cortes que decimos de nazareno, porque hay que alargar la procesión, porque hay que estrecharla un poco más. Vemos el transcurrir de los casi 300 hermanos vestidos de túnica que acompañan al Cristo del Perdón, es unificado, un hermano pegado con otro y así durante todo el recorrido, no puedes confirmar, ¿verdad? Sí, la verdad es que es así, o sea, no hay una sola, o sea, va todo perfectamente unificado, perfectamente ensamblado, y de hecho, pues todos los colaboradores que se van encargando que en cada tramo vaya siendo así, ¿no? Es un cortejo que, pues eso, está muy unificado, va muy compactado y está todo milimétricamente calculado y no se sale de ahí, ¿no? La verdad es que se agradece, ¿no?, verlo, porque es bastante impresionante cómo está todo milimétricamente organizado y calculado. Y veíamos en las imágenes que nos llegaban antes en directo de esa calle Silencio, como desde los balcones siempre esa ofrenda floral, ¿no?, esa pétala a modo de clavel rojo que tantos y tantos carteles han protagonizado con esos pétalos en la corona del Señor, que ahora también lo estamos viendo en estas imágenes que podemos disfrutar del Cristo del Perdón, ahí los tienen ustedes, con esa corona de espinas, pero también un poquito de, no de rosas, pero podríamos decirla así, ¿no?, un poco más suavizada con esos pétalos de clavel. Sí, eso pasaba en la parte superior de la calle del Silencio y esa petalada que podíamos ver en una de las conexiones en directo que hemos hecho. Sí, es cierto que muchas veces cuando vemos fotos antiguas del Cristo del Perdón no tenemos otra forma de diferenciar el año, de reconocer el año en el que estamos, que pequeñas peculiaridades como ¿dónde quedó el clavel? ¿Dónde quedó la hoja, el pétalo de la rosa? Que es lo que muchas veces nos ayuda a diferenciar el año en el que estamos. Y lo decimos siempre, ¿no? ¿Qué repetitivo podríamos decir que es todo esto? Porque al final, año tras año, ponemos nuestras cofradías en la calle, son los mismos titulares, las mismas túnicas que vemos en los nazarenos. Y sin embargo, qué diferente, tan extremadamente diferente es poner... Y ponerte con tu cofradía en la calle año tras año, que aún siendo lo mismo, es algo completamente distinto.
bueno, y en la presidencia, como no podía ser de otra manera, por ser conciliario de esta hermandad, de la parroquia, sacerdote de la parroquia de San Ildefonso, al actual pregonero de nuestra Semana Santa, don Ramón Garrido. Esa campana que se escucha de fondo, ¿sabes lo que significa? Y es que la hermandad se está moviendo. Cada vez que esta hermandad avanza, suena esa campana que escuchamos de fondo. Viendo las imágenes de esta presidencia, me consta, porque muchas veces he nombrado en este, programa, que habrá más de un hermano del perdón, muchos serán los que estén realmente contentos a poder ver a sus sacerdotes, si hablo en plural, acompañando esta noche de Martes Santo al Cristo titular de la hermandad.
Si alguien no sabe perdonar, que mire a este Cristo. Si alguien tiene el corazón roto de envidia, de odio, de desazón, mire a este Cristo. Si alguien cree que le han herido en lo más profundo de su ser, si alguien piensa que le han abandonado sus amigos, que le han maltratado, que han hablado mal de él, mire a este Cristo. Saber perdonar es sanar las heridas del propio corazón, y el que perdona es el que gana. El que perdona es la persona que sabe que lo que más vale es amar. Y todo lo demás son cuentos chinos. Mirad a este Cristo. Al que le sangra el corazón por el odio, es un riego que no florece. Al que le sangra el corazón por el perdón y el amor, surge la esperanza, brota la vida. Y si no, mirad a este Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Tremendo, Isabel, sobrecogedor la imagen del Cristo por el tránsito, por la Plaza de la Catedral. Sí, ese silencio que veníamos hablando, el que veníamos contándole durante todo este trayecto, ahora se rompe por fin por el bullicio de las tantísimas personas que están en la Plaza de la Catedral, ya abandonando, porque con la marcha de este Cristo del Perdón se acaba también la jornada de este Martes Santo. Se acaba en este punto, recordamos que aún queda la entrada de este Cristo, que aún le queda un buen trecho de recorrido, el Cristo del Amor, la Hermandad del Amor, sé que ya está dentro de su templo. Desconozco el punto exacto en el que se encuentra la Hermandad de Coronación, que a esta hora de la noche, siendo las 12:30, debería estar muy próximo a su templo, si no está ya la Cruz de Guía incluso dentro de su parroquia. Pero al que le apetezca ver cofradía, aún queda este Cristo en la calle. Sí, efectivamente tiene que llegar hasta la feligresía de la Plaza de Toros, hacia la feligresía de la iglesia de San Ildefonso, con hora prevista sobre las 2:45. Recordemos que tiene gran puntualidad esta hermandad en su transcurrir, así que no se nos despiste nadie. Se enciende las luces de la Plaza Catedral y fíjate cómo estaba de gente para el paso de esta hermandad. Sí, sí, y podemos dar fe de que ya hay mucha de esa gente que ya no están viendo ustedes en imágenes, porque ya la abandonaron conforme le íbamos hablando. Totalmente. Cele. Dime, Jorge. Se fue la Hermandad del Perdón y se fue el Martes Santo. Se fue el Perdón y se fue el Martes Santo. Lo que todavía quedan son algunos comentarios en redes sociales, porque nuestros telespectadores nos están haciendo llegar sus impresiones de este Martes Santo. Mira, por ejemplo, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, Bonnie nos decía hace un rato: cruce entre amor y perdón en Puerta Purchena, mientras que la Cruz de Guía del Amor se sitúa a la altura de Pronovias. La del Perdón se encuentra al final de la calle Murcia. Luego también teníamos otro comentario en Twitter, en ese hashtag Almohadilla S Santa Almería 23, en el que podéis seguir mandando vuestros comentarios durante la noche y el día de mañana, mientras veis las redifusiones de esta retransmisión de Martes Santo. Nos decía también Isa Sánchez en ese hashtag en Twitter: me está encantando la Semana Santa de este año. Don Antonio, el obispo, excelente. Y todo gracias a Interalmería. Gracias por llevarnos a las casas almerienses estas hermosas imágenes. Lo estoy viendo desde Cabo de Gata. No es mal sitio para estar viéndolo tan... No, para también, nada, para nada. Más cerca que Londres, pero yo creo que mejor. Mejor, yo creo que mejor. Y por último, nos vamos a despedir con un mensaje de los que nos gustan, de los que nos llegan desde muy lejos. Nos escribe Antonio Mijes a través de Instagram y nos dice: buenas noches, saludos desde Alemania. Vaya. Sois los mejores, gracias por tan buen trabajo y dejarnos disfrutar de la Semana Santa de nuestra tierra. Le quería también, Antonio, mandar un saludo a Alfredo Casas, que sabía que hoy estaba haciendo su estación de penitencia. Y aquí queda el saludo. No nos podemos quejar con estos telespectadores que tenemos. Animamos a todos a que sigan participando, se nos sigan haciendo llegar esos comentarios a través del hashtag en Twitter, almohadilla SSantaAlmería23, o a través de Facebook, Instagram o TikTok, en ese canal recién estrenado este Martes Santo. Perfecto, Cele. Te esperamos mañana. Mañana mucho más aquí, a pie de calle, en la Plaza de la Catedral, el Miércoles Santo. Hasta mañana. Toma fuerza, que te espero una jornada intensa el Miércoles Santo. Total. Buenas noches. Buenas noches. Y, por supuesto, Isabel, a todos los espectadores de Interalmería Televisión, el Miércoles Santo nos espera una jornada muy intensa. Efectivamente, serán cuatro hermandades las que se pongan en la calle, de las que podamos disfrutar a lo largo de la jornada del Miércoles Santo. Por supuesto, muchas gracias a todos los que nos escribís tan cerquita desde Cabo de Gata, los que lo hacéis desde Alemania. Alemania, los que lo hacéis también, como empezábamos y arrancábamos este programa, desde una residencia. Vosotros sois los que le dais también todo el sentido a que nosotros estemos noche tras noche y jueves tras noche estando aquí contando todo lo que da de sí nuestra Semana Santa, a la que, bueno, como decía Lola de Haro también, recapitulando un poco, parece que ya hemos llegado a la grapa. Así que disfrutémosla, porque es muy efímero y pasa volado. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una jornada más. Les dejamos con las mejores imágenes que nos han dejado este Martes Santo y mañana, Miércoles Santo, unos minutos antes de que llegue la primera Cruz de Guía a este punto, a la Plaza de la Catedral, estaremos con vosotros para acercaros todo lo que nos deje Macarena, Calvario, Estudiantes y
y ¿cuál me queda? Macarena, Calvario y Prendimiento. Y Prendimiento. Perdón, y Prendimiento. No nos falten, por favor, estaremos con vosotros mañana, miércoles santo. Muchísimas gracias.